de la clínica CEPROFI, vamos a estar entrevistando a la licenciada Margarita, que nos va a estar hablando sobre ondas de choque. ¿Cómo está, licenciada? Es un gusto saludarla nuevamente. Y así, vamos a estar hablando un poco sobre qué es ondas de choque y, bueno, otras múltiples funciones en las que se está dando. Este aparato aquí es nuevo en la clínica, acaba de ir hace 2 semanas y ya lo estamos comenzando a practicar con muchos pacientes que tenían patología que normalmente no se curaban simplemente con fisioterapia. Queremos saber, licenciada, ¿qué son las ondas de choque? Bueno, las ondas de choque son un tipo de tratamiento que en este caso funciona a través de una máquina que tenemos acá. Sus beneficios o la forma en cómo funciona son a través de ondas acústicas. Lo que trae es un compresor que va a mantener el aire y eso va a producir que el balín que trae adentro la onda de choque haga un golpeteo sobre la parte que se va a trabajar, en este caso las lesiones que tienen los pacientes. ¿El tratamiento en sí cómo funciona? ¿Qué es este tipo de tratamiento? Ok, el tratamiento en sí lo que hace es una microlesión sobre la zona a tratar y funciona, se puede decir, cada 7 días porque él hace una fase de recuperación a nivel fisiológico en el cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar sobre la zona lesionada o sobre la zona que se está trabajando y una vez aplicado se irradia sobre un gel y sobre eso se está barriendo, se hace como un barrido sobre la lesión que se está tratando. El tiempo de duración, ¿cuánto oscila este tratamiento? Bueno, dependiendo de cada patología, tiene un tiempo de duración, se podría decir así, que va desde 1 minuto hasta 5 minutos, dependiendo de las lesiones, porque hay muchos pacientes y uno de los casos puede ser las artrosis de rodilla, que tienen artrosis en ambas rodillas, entonces se trabajan las 2 rodillas y puede ser que ese paciente normalmente podría trabajar una media hora en cada rodilla, porque no solamente trabajamos la parte de la rodilla, sino también los músculos que están arriba de eso. ¿Qué tipo de patologías y enfermedades son las de que se puede aplicar este tipo de tratamiento? Ok, las más comunes que miramos acá son los espolones calcáneos, los problemas de tendinitis, todas aquellas lesiones como problemas musculares, lesiones que hayan tenido los atletas, y se da de la siguiente manera. En cuanto son los espolones calcáneos, estamos hablando de la parte más profunda, es decir, la parte ósea. Lo que hace el espolón es crear un calcio extra, un huesito. Entonces la onda de choque lo que hace es romper esa adherencia, que es la que produce el dolor, para así mismo reabsorberse y producir la reparación. En cuanto a las tendinitis, lo común es que a veces hay personas que utilizan mucho las manos, por ejemplo las personas que cocinan o las personas que juegan béisbol. Entonces esas lesiones o ese movimiento repetitivo crea una microlesión en el paciente. Y muchas veces porque no hay un proceso de espera, es decir, el paciente no hace reposo, se tiende a inflamar esos tendones. Entonces lo que nosotros hacemos con la onda de choque es provocar que ese proceso fisiológico que se ha detenido se vuelva a activar. Entonces se da bastante en la tendinitis, tanto tendinitis de codo como tendinitis de Kerbein. La tendinitis de Kerbein es una que se produce por el uso excesivo de los dedos gordos, más común en adolescentes que usan mucho el celular o en las personas pues que están chateando mucho. Entonces él hace una inflamación sobre la vainita que tenemos en el dedo gordo, igual se produce una inflamación y eso es lo que produce un dolor. Entonces nosotros trabajamos también sobre esa zona. El tiempo va a variar, como le decía, en cuanto hablamos de codo y hablamos de dedos de las manos, es un poco menos el tiempo. Igual a aquellas personas que tienen problemas de espalda, que están ocasionados por esa tensión que tienen los músculos. Se trabaja igual en esa zona de la espalda. Y bueno, las patologías pues son un sinnúmero. Primeramente inició con problemas de cálculos renales. Para poder romper esas adherencias internas que se daban, entonces metían a un paciente como en una cama y producían ondas sobre la misma camilla que había ahí. Entonces eso mismo iba rompiendo la adherencia. Nuevamente se comenzaron a hacer estudios y se han venido modificando. Existen dos tipos de ondas. Nosotros trabajamos con una onda focal, que es la que produce la lesión sobre la zona que se está trabajando. Y hay otras que son ondas bifocales, que se coloca y ella viaja a través de aparte de la zona, trabaja todo a nivel celular, de todas las células que se pueda encontrar alrededor. ¿Cuáles son los beneficios que trae este tipo de tratamiento? Uno de ellos que se puede ver a simple vista a veces es la movilidad del paciente. Muchas veces cuando hablamos de hombros congelados, que son problemas de dolor, puede ser por una tendinitis o por alguna subluxación. Entonces los pacientes tienden a no mover mucho porque les duele o a veces ya porque ya no pueden
movilizarlo porque está muy adherida a la articulación. Entonces, una vez que se aplican de choque, ellos pueden ver que hay un mejor arco de movimiento, que hay más amplitud de movimiento. Otro es de que, a pesar de que ya es incómoda al inicio, va reduciendo los dolores. Tal vez no lo va a poder ver en la primera sesión, pero posterior a la fase de recuperación, los pacientes comienzan a ver que sus dolores disminuyen. Otro es la termorregulación, que se da a nivel celular, y es decir que las inflamaciones van a comenzar a disminuir un poco. Y bueno, entre otros beneficios que tiene, como el analgésico, evita la rigidez, tanto articulares como musculares, y también que trabaja las partes internas en cuanto al sistema musculoesquelético. ¿Cuántas sesiones se lleva las ondas de choque como tratamiento? La ventaja de esto es que es un tratamiento que es no quirúrgico y no demanda muchas sesiones de aplicación. Se puede dar desde una aplicación hasta 5 aplicaciones como máximo. ¿Qué tipo de pacientes normalmente usan este tipo de tratamiento de choque? Nosotros ahorita lo que hemos visto más han sido pacientes con espolón calcáneo, bastante pacientes que han tenido tendinitis, ya sea de codo, de hombro y también de rodilla. Hemos tratado también con pacientes que tienen artrosis de rodilla, pacientes que tienen condromalacia, que es una inflamación que se crea en la rótula de la rodilla, y también pacientes que tienen así como desgarres musculares que todavía no han sido curados totalmente. Este tratamiento no es doloroso, ¿sí? Es un poco incómodo porque, como decía al inicio, hace una microlesión. Entonces, los pacientes solo van a sentir esa pequeña molestia en el lado donde estén afectados, porque van a haber músculos en los que se van a pasar y no, el paciente no va a percibir nada. Pero sí va en dependencia, pues, de qué tan grave sea la lesión del paciente. Es un poco incómodo, pero yo creo que el dolor, como se sintió al inicio o como provocó la lesión, ¿verdad?, en ese momento, no se percibe igual. Entonces, una persona que viene con un cierto malestar de este tipo de patologías que hablaste, ¿en cuánto tiempo ve su recuperación? Normalmente nosotros le damos un proceso de 3 días a 2 días. Durante esa recuperación no se le manda ningún tipo de medicamentos, ni anticoagulantes, ni tampoco analgésico, porque, como decía, es lo que hace una reparación. Entonces, algunos pacientes pueden presentar como irritación en el cuerpo o tal vez un pequeño ligamiento en la parte donde se trabajó, pero es un proceso que es natural, es normal del mismo cuerpo, porque así trabaja todo nuestro sistema. Entonces, el paciente no se le manda analgésicos durante la aplicación y ya posiblemente después de las primeras 48 horas o las primeras 24 horas, él comienza a ver que eso va disminuyendo. Queremos que hagas una invitación a todo el público de Nicaragua para que visite la clínica CEPROFI y haga su cita para cualquier tipo de patología. Así es, siempre estamos abiertos a todos los pacientes que tengan algún tipo de problema. Siempre se pueden venir a atender con nosotros. Nosotros tratamos desde un problema crónico hasta un problema de dolor muscular. Estamos abiertos siempre de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estamos siempre ubicados del costado noroeste de la provincial de Linz. Queremos, bueno, hacerle la cordial invitación para que usted no se quede en su casa si tiene alguna patología y haga su cita aquí en su clínica CEPROFI. La salud a tu alcance.